Quiero dar la bienvenida al subdirector de Educación Regular Alternativa Especial del Departamento de Liberia, licenciado Omar Dante. Muchas gracias por constituirse a Renavaque. Viene a cumplir toda una agenda, ¿no? Y aprovechando la visita, también participa de este acto tan importante. El día de mañana tenemos prácticamente un taller con los maestros facilitadores de alternativa de ambos centros, ¿no? Sea Simón Bolívar y también el SIBA. A esta comisión acompaña el técnico de Educación Alternativa, licenciado José Luis, bienvenido a Renavaque. Y bueno, a los amigos de la prensa también, creo que es un momento muy importante para ustedes especialmente, ya que a través de esta entidad que es parte del Ministerio de Educación, que es el Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias, se hace realidad de tener un certificado para muchos de las personas que en la medida del tiempo han ido forjando una experiencia en algún trabajo. Y el Estado Plurinacional ha visto por conveniente de que también se debe dar un reconocimiento a las experiencias que han ido forjando. Realizando mediante los rubros, también van a poder sacarse un crédito bancario. Les va a abrir las puertas en las empresas estatales privadas. Y eso es una de las políticas, no partidarias, políticas educativas del Ministerio de Educación. Dar ese beneficio, pues, es una satisfacción personal y una satisfacción familiar. Mediante este certificado estamos teniendo, es una de nuestras metas en nuestro plan anual departamental, donde los diferentes distritos están siendo beneficiados. Queridos participantes, queridas autoridades, estamos en la Semana de la Educación Alternativa. El 8 de septiembre se recuerda el Día Nacional, perdón, el Día Internacional de la Alfabetización y el Día Nacional de la Educación Alternativa. Ayúdenme a decir, ¡que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva la educación alternativa!